gran corrida de feria. Palacio del Arte, sábado 11 de mayo, 4:30 horas. Morelia, cartel de postín, la figura de México, Eulalio López el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el Cejas y el arte del moreliano Pepe López. Lidiendo hermosa corrida potosina de Jorge Hernández Andrés. Entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. Angélica Viridiana es la mujer que se convirtió en la primera madre este 10 de mayo en el Hospital Regional Morelia Charo del IMSS. A las 3 horas con 40 minutos dio a luz a un varón que pesó 3 kilos con 100 gramos y midió 53 centímetros. Un varoncito, pesó 3 kilos 100 gramos y pues ahorita ya me van a dar de alta, creo, y estoy bien. Angélica es primeriza y no ocultó la felicidad de verse convertida en madre. Pues mucha emoción. Porque no, o sea, ya me habían dicho que posiblemente nacía el 10 de mayo, pero no me imaginé que sí fuera el primer bebé que naciera este día. Pues estoy muy contenta. La joven madre de 25 años de edad es educadora de un jardín de niños. Contrajo matrimonio hace un año e ingresó la noche de ayer al hospital del IMSS para dar a luz a su primogénito. Con nosotros ingresó el día de ayer en una fase de trabajo ya activo, trabajo de parto activo. Y se condujo el trabajo de parto hasta llegar a su fase expulsiva, que le llamamos nosotros. La madre del bebé recibió una rosa como parte de la felicitación de las autoridades del hospital por este día en que se festeja a todas las mamás de México. Te haya ido muy bien y que Dios y el instituto. Mila, ¿qué representa por usted? Ay, estoy súper emocionada, no lo pupuedo creer, no lo dejo de ver. Ay, no, todavía es una dicha y una emoción que no se puede describir. Probablemente podría registrar al bebé con el nombre de Gaspar, pero lo que sí es una realidad es que se ha convertido en el mejor regalo para esta madre en este 10 de mayo. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.